Hola y bienvenidos al tercer capítulo de programación web en el cual nosotros vamos a estar viendo un tema bastante relevante el cual pues se refiere a las divisiones de nuestra página web que es div qué hace div muy sencillo lo único que hace div es dividirte tu página en secciones para que de esa manera lo tengas más ordenado a lo mejor no me entiendes todavía a qué me refiero con esto pero tranquilos vamos a ver una pequeña imagen para que te quede un poco más entendido aquí como pueden ver en esta pequeña imagen nosotros tenemos div o tenemos div. ¿Qué, ¿Qué son esos? Pues básicamente son las divisiones. Si se dan cuenta que nosotros tenemos un header que tiene un cierto tamaño. Tenemos un left que tiene cierto tamaño. Tenemos un right que tiene cierto tamaño. Tenemos un folder que tiene cierto tamaño. Un body que tiene cierto tamaño. Entonces, ¿qué hacen los div? Muy sencillo. Te delimitan qué tanto de la página eh, va a utilizar una parte de tu contenido. Así de sencillo es. Simplemente te delimita el tamaño. Eh, que va a tener un, una parte de tu página web, así de sencillo, pero si no te quedó claro, tranquilo, vamos ahorita a ver ese tema bastante relevante, lo primero que nosotros queremos hacer, digamos que el título, eh, queremos que esté aparte para darle una calidad más, más interesante, más práctica, más bonita, que todo se vea, que todo se va bien, entonces esto lo vamos a, a separar de todo lo demás y vamos a darle un pequeño, una... Un pequeño contenido, ¿no? O sea, separándolo para, pues, nosotros darle mejor calidad a esa parte. Para eso, nosotros vamos a utilizar los div ¿Los div qué hacen? O mejor dicho, ¿cómo se declaran? Muy sencillo. Simplemente pondremos, en este caso, como ya tenemos una etiqueta por delante, el autocompletado no nos lo va a detectar de golpe. Pero si ponemos esto, si no lo va a detectar y no lo va a detectar. Como ven, así de sencillo es. Un div, simplemente ponemos la palabra div y listo. Aquí, eh, todo lo que esté dentro de, de este div. Es lo que nos va a importar y es lo que se va a dividir. O sea, lo que está dentro de estos div es el contenido. Por ejemplo, como nosotros estamos viendo en imagen. Lo que nosotros, si aquí digamos tenemos el body y nosotros ponemos un div que es para body, entonces todo lo que esté dentro de, de ese div va a ser el body. Así de sencillo, tranquilo, rápido y, y conciso. Ahora vamos, eh, entonces nosotros tenemos que meter todo lo que queremos dentro de ese body, eh, dentro de ese div para que pues así tengamos esa parte ordenada entonces aquí como nosotros ya metimos eh, todo dentro del div y vamos a ver qué pasa creen que cambiará algo pues vamos a checar si se fijan no ha cambiado nada por qué porque sí o sea ya está el título ya está dentro del div pero hay una cosa muy importante que no le hemos dado cualidades a, al div por ejemplo <coughs> no le hemos dado eh, pues un color no le hemos dado un margen no le hemos dado absolutamente nada entonces con qué vamos a empezar muy sencillo vamos a dar un style y vamos a declararles sus atributos igual que hicimos con el body entonces vamos a poner eh, background el background pues como ya se los dije es muy sencillo es simplemente el color de fondo o es eh, el fondo no de tu página entonces en esta ocasión vamos a darle un color que resalte con el azul que nosotros le dimos qué color es ese pues el morado. El morado hace que pues resalte entre azules y morados son como los colores de la tecnología, ¿no? O sea, los típicos colores que si tú quieres que algo triunfe, pones ese tipo de colores y créanme que mucha gente va a entrar y le va a interesar. También el contenido es importante. Así que vamos a ver qué pasó. Vamos a ver si algo cambió en nuestra página. Como pueden ver, pues muy sencillo. Esto cambió. Que pues nos puso absolutamente la nueva división que nosotros queremos para nuestro título. Pero hay que imaginarnos que... Este título es un poco más grande hacia abajo, o sea, como aquí. Hay más, hay más de un párrafo. Eh, hay más de una línea de, de texto. Y nosotros queremos que también esta aparezca. Pero pues el div no, no, no la marca. O mejor dicho, queremos algo, algo más grande. En automático, ¿qué va a hacer el, el, el dip? Pues va a tratar de acomodarlo y decir, no, pues tú me diste este tamaño. Y vamos a, a ver qué pasa. Eh, vamos a ver, vamos a poner otro párrafo de, de este tipo. Vamos a poner justamente aquí, ya les dije, lo que pones dentro del del div es lo que se va a ver. Aquí vamos a poner parte parte 2. Aquí lo va a leer juntito. Entonces, va, vamos a vamos a ver si lo lee junto o no. Vamos a ver. Como pueden ver, no lo puso aquí. Primero, esto no lo hemos centrado ni, ni nada en absoluto. Como pueden ver, esto se autoajusta, o sea, se se autoacomoda, ¿no? Para para dejarlo de manera muy muy sencilla. Entonces, ¿Qué, ¿Qué problema tendríamos? Pues creo que por el momento ninguno. Pero imagínate que tú quieres darle un cierto tamaño. Dices, no, no, a mí me interesa que tenga este tamaño en exacto y no hay más. Muy bien, entonces vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo justamente. Eh, nada más veamos dónde, dónde pusimos la etiqueta. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y vamos entonces a darle un tamaño. <coughs> por ejemplo, para nosotros dar un tamaño, primero tenemos que cerrar esa parte de, que nosotros pusimos de, de background. Y vamos a poner, ¿cómo se dice? Pues eh, alto, pues en inglés. Entonces vamos a poner, pues que es alto, ¿no? Y para eso nosotros vamos a darle un tamaño determinado. ¿Cuánto nosotros queremos darle? Pues vamos a decir que, que pues no sé, tenemos eh, mucho, mucho espacio. Vamos a darle 100. Pero ¿qué va a pasar aquí? Si nosotros guardamos así y lo ponemos, no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando tú te refieres a tamaños, tienes que decidir qué unidad vas a utilizar. Si van a ser píxeles, van a ser centímetros, van a ser milímetros. Entonces aquí nosotros vamos a decir que queremos pixeles. Listo, le damos en PX. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a guardar de nuevo. Y como pueden ver, el tamaño creció. Ahora bien, imagínate que tú dices. Mira, eso sí me agrada. Ahora quiero que Que, este, que esta parte no sea tan grande. O sea, no quiero que me abarque toda esta parte. Quiero que sea más pequeño de ancho. Quiero que esté más pequeñito. En, en cuanto a lo ancho. Pues muy bien. Vamos a usar otra etiqueta, eh, otro atributo que se llama weight. Perfecto. Y este que no va a funcionar, no, ¿para qué nos va a servir? Precisamente para darle el tamaño que nosotros queremos. Aquí va a pasar algo muy, extra algo muy interesante que es importante que sepan cómo repararlo, mejor dicho, cómo solucionarlo. Ahorita vamos a ver cómo. Vamos a decir que nosotros queremos eh, 100 píxeles también de ancho. De ancho puedo decir, bueno, está bien, vamos a ver 100 píxeles. Pero ¿qué va a ocurrir con la página? Como pueden ver. No la quitó del centro, ¿por qué? Porque nosotros estamos, le estamos dando, no, pues queremos este ancho y puedo empezar desde aquí hacia acá. Entonces, mira, oh, no, pues ni modo, esto es lo máximo que me estás dando, ¿qué hago? Pues tranquilos, para toda solución en la vida, vamos a poner una palabra que se llama margen. ¿Qué hace esto? Pues nos permite que se autoacomode. Aquí nosotros también podemos darle centímetros, milímetros, bla, bla, bla. Pero nosotros vamos a decir que en automático, eh, vamos a poner auto. Y aquí no lo auto autocompletaron, es decir, <coughs> en automático queremos que nos acomodes el margen, nos acomodes todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Si se fijan, ya no lo acomodo, ya dice, mira, ya aquí está tu margen, ya no, ya no me estés molestando, por favor déjame en paz. Pero esto se ve muy, muy mal, ¿no? O sea, dices, no, no, no me gusta. Entonces, es importante que cuando tomes medidas... Tomes en cuenta eh, que se tiene que adaptar para celulares, para páginas web, un sinfín de cosas, pero luego vamos a ver framework que nos ayudan a hacer este tipo de cosas. Por el momento, eh, si ustedes quieren hacer eso, pues hay que darle entonces un tamaño más grandecito, ¿no? Vamos a hacer que, pues por lo menos no hay que hacer codos en tamaño, hay que darle un tamaño un poco más grande. Y vamos a ver, pues aquí tenemos un tamaño más razonable, pero siento que esto, esto no me gusta, o sea, se ve muy, muy alto el, el tamaño, entonces vamos a, a, a reducirlo, ¿no? Siempre hay que. Hay que verlas, eh, lo estético, no solamente el código. Puedes tener un código hermoso, pero pues si en lo estético no se ve bien, no, no va a pegar, no, no se va a ver interesante. Entonces, aquí ya tenemos el título, mira, ya sea más bonito, sea más, más interesante. Pero ahora queremos básicamente que ahora sí se nos abarque todo esto precisamente para decir, mira, este es el contenido, es importante, es relevante. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá arriba. Vamos a poner un dip. Eh, aquí lo ponemos el div y recuerden, todo, todo tiene que estar dentro del div si queremos que, que pues pertenezca. Entonces va, vamos a hacer esto. Nos vamos acá y pegamos. Aquí disculpen, creo que se pegó otra cosa que no era. Ah, no, sí, sí, control V. Perfecto. Aquí, como pueden ver, aquí esto lo quitamos. El Lola, la diagonal. Y vamos a, a ver qué pasa. Como no va a pasar nada. En absoluto, primero no pasa nada. Tranquilos. A ver, aquí quitamos esto. <laughs> Disculpen ese, ese pequeño ahí corte. Pero bien, eh, vamos justamente de nuevo al código. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, tranquilos, vamos, vamos a hacer otro tipo de cosas. Vamos de nuevo a dar este tipo de cosas, pero bueno, vamos a darle de cero para que pues, también ustedes aprendan a que tienen que, que hacer todo lo más, lo más a mano posible primero para memorizar, ya luego cuando sepas esto ya no lo ocupas, ya utiliza autocompletado, bla, bla, bla. ¿Qué color se nos creen que se les hace bonito para contrastar, para, para darle como ese, ese toque de, ah, mira, se ve interesante, me agrada, eh, se ve práctico? Pues vamos a darle un color rosita, pero ojo, un color rosita no fuerte, hay que darle un color más o menito. Esto ya es más tema de diseño, si tú le quieres dar otro color, le quieres dar otro aspecto, tranquilo, no hay problema, está, está perfecto. Si se fijan, mira, se, se asimila un poco al, al rosito, al morado. Pero va, vamos, vamos a cambiarlos entonces. Porque al parecer no nos gustó. Digamos que no, no nos agradó tanto. Entonces vamos a poner a este. Y vamos a darle a guardar. Vamos a ver cómo nos puso la página. Mira, ya sea un poco más. Más presentable. Ahora bien, nosotros queremos que todo esto, todo esto, esté en una sola sección. O sea, decimos, no. A nosotros nos gusta que pues esté. Estén separadas las cosas. No, no nos gusta todo amontonado. Porque pues. <coughs> se ve muy mal. Entonces. Vamos a poner todo esto dentro del div, todo, todo. Entonces vamos a un div y lo vamos a pegar justamente acá. Control C, ese lo vamos a eliminar y lo vamos a pegar hasta acá abajito. Siempre procuren hacer la indentación, que es básicamente que tengan todo acomodado, depende de la línea en la que vas, porque si no luego el código se vuelve un poco inmanejable. Entonces, hoy vamos a darle de nuevo un estilo muy sencillo, un estilo ahí tranquilo bonito, vamos a decir un background y vamos a decirle ahora un color diferente ¿qué tipo, qué tipo de colores se utiliza regularmente en eh, en este tipo de, de, de cosas? o ¿qué tipo de colores nosotros utilizamos para cuando tienes abajo la información de los usuarios? Pues regularmente se utiliza el negro, ¿por qué? porque el negro es, es bonito es, es digamos sencillo ¿no? no es tan complicado, aquí vamos a poner eh, black Perfecto, que es pues negro en, en inglés. Y vamos a darle un color pues no tan intenso. Va, vamos a ver, vamos a ver. Pero va a pasar algo que se nos va a perder un poco el texto. Va a decir, oye, el texto a lo mejor siento como que se pierde. Puedes hacer algo muy sencillo. Te vas acá. Y vas a poner algo muy sencillo. Pues, ah bueno, aquí vamos a poner primero el punto y coma. Y vamos a poner algo. Eh, color. ¿Qué va a ser color? Pues nos va a dar en específico un determinado color, pero para la letra. Vamos a decir que queremos un color eh, modesto, pero tampoco que nos lastime las pupilas. ¿Qué color puede ser eso, pero que tampoco se vea tan, tan usado? Pues va a ser este. Entonces vamos a usar una de estas escalas y ponemos aquí. Vamos a ver qué tal se ve. Siempre, como dicen, hay que ver ensayo error, siempre hay que ver. Pueden ver, se ve un poquito feo, no, no nos gusta, a lo mejor se pierde un poco en la página. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Hay que buscar otro color un poquito que resalte más. Vamos a decir que el verde. Ojo, en sus páginas web nunca utilicen el verde, al menos que sea muy para contrastes. No, para ahí en más no lo utilicen. Porque les va a molestar mucho. Mira, aquí dice, ah, mira, esto ya es un poco más. más intenso, más, <coughs> más, más práctico. Ahora, ¿qué vamos, a, ¿qué vamos a hacer? Digamos que nosotros queremos que esto esté más separado de esto, porque pues decimos, no, oyes el tamaño, esto va hasta abajo, esto va aquí arribita, o qué te pasa, o no, así no van las cosas. Pues muy bien, tienen toda la razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un margen, eh, un margen block n. ¿Qué hace el margen block n? Muy sencillo, te pone un margen pero hacia abajo. Eh, o sea, al final, al final, que significa eso la palabra. Nosotros podemos elegir aquí si porcentajes, si centímetros, si milímetros. Nosotros en este caso, incluso hay más unidades de medida que se pueden utilizar. Yo en, yo en esta ocasión voy a decir, mira, vamos a utilizar porcentajes. Eh, para si tienes un celular, mira, el porcentaje sea dependiendo de tu celular. Yo quiero que, que la distancia de aquí a aquí sea mayor, que esto esté hasta abajo. No me gusta que, que, esté, que esté tan arriba. No me gusta. Va, vamos entonces a darle un 50. Vamos a decir, no, no, a, ahí está bien. Mira, al parecer esto no, no quiere funcionar. ¿Por qué, por qué creen que pues no, no ha de querer funcionar? Puede haber bastantes, bastantes razones. Una de ellas es que a lo mejor no estamos utilizando lo, la unidad de, de medida adecuada. Pero tranquilos, si no nos deja con esto, vamos a ver. Vamos a intentar con, pues, otra cosa. Ah, mira, ¿saben por qué no nos dejó? Porque creo que no le dimos a guardar. Vamos a ver si no le dimos. No, si sí le dimos a guardar. Pero no no lo dejó. Entonces, muy sencillo. Pues más, me interesa que ustedes aprendan un poquito de esto. Me interesa. La idea es que ustedes chequen cómo hacer. Cómo hacer la, la indentación de. O mejor dicho, el separado de estas cosas. Pueden, hay que tomar en cuenta que no, no solamente está. <coughs> no solamente está esto. Hay otro que se llama padding. ¿Qué nos va a ayudar el padding? Mira. Te puede ayudar a muchas cosas. A bastantes cosas. No sé aquí me interesa darle un, eh, un un 30, pero ¿creen que esta que este sea la opción? pues vamos a ver vamos a ver pues la opción no es, si sí te hace un separado, pero no te hace el separado que tú quieres, o sea no no te pone donde tú, donde tú lo deseas, dices no oyes no si sí me abarcó más, pero yo quería que nada me separara esto pues esa va a ser su tarea que aprendan cómo separar esto por ahora ya les di una pequeña ventaja de que pueden hacer esto más grande precisamente para simular qué? Simular esto, su contenido y su folder, que es lo relevante. Ahora bien, eh, pues si ven que es complicado, en el siguiente video les voy a enseñar, pues ya cómo, cómo se coloca. Pero la idea es que aprendan también, que sean, empiecen a ser un poco autodidactos. Entonces, con esto que vimos a hoy. Eh, que vimos hoy, ya pudimos darnos cuenta de los div, ya pudimos darnos cuenta de cómo darle color, de cómo darle un poco de margen, o sea, un sinfín de cosas que, que ayudan sí o sí entonces nos vemos hasta el cuarto capítulo donde vamos a ver un tema bastante relevante que son las tablas que se usa demasiado, bastante en temas relacionados con menús, con forms, bueno, un sinfín de cosas entonces nos vemos hasta el próximo video